Ah, sí, cierto. Gracias por avisarme que no me estaba escuchando. Siempre me pasa lo mismo cuando pasan estas cosas, se juntan. Les decía que Tecnoempresa, nos encanta el business, nos encanta la tecnología, pero también nos encanta que a decir cosas que no vas a encontrar en los medios tradicionales porque ahí el business de otro tipo. Pero agradezco mucho el tiempo que nos dedica ahora Salvador Noriega, quien es líder de gestión de talento de Tech Mahindra. Y pues gracias por tu tiempo, mi estimado Salvador. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día, buena tarde y lo que sea. Buenas tardes, Hugo. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Gracias. Oye, y fíjate que acá habíamos titulado y titulamos el video. Lo titulamos como pues inclusión y diversidad en las TI. Y creo, supongo que de eso vamos a, digo, yo tenía entendido que de eso vamos a hablar, pero antes de que eso vamos, de que hablemos de eso, mi estimado Salvador, platícanos qué es Tech Mahindra y qué es lo que haces tú ahí, Tech Mahindra. Sí, muchas gracias. Tech Mahindra es una empresa global de servicios de tecnologías de información. Estamos en más de 95 países. Tenemos más de 150 mil empleados globales. Por ahí tenemos ya, acabamos de cumplir 2 mil empleados en México. Estamos abocados al desarrollo de software, calidad de software, el tema de SAP. Y pues tratamos. Llegamos relativamente hace poco al ecosistema. Estamos más o menos hace 7 años que tiene presencia Tech Mahindra en México. Pasa por una adquisición de una compañía que radicaba en el estado de Nuevo León. Tenemos oficinas en las principales ciudades: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Saltillo. Y desde entonces hemos tratado de crecer dando servicio principalmente a Estados Unidos, Canadá, a las empresas más importantes del Fortune 500, pues con el talento mexicano poniéndolo en un nombre alto o en un puesto alto de entrega de servicios de TI. Muy bien, entonces es una empresa de origen hindú, ¿verdad? Sí, es de origen indio, la Indio. empresa, así es. Y pues ya bastante tiempo en México, porque ya tiene algunos años que conocemos este nombre de Tech Mahindra, los que estamos dentro del sector, pero no es una empresa que se vea mucho al usuario final, pero no saben toda la tecnología, todo el conocimiento y la consultoría que tiene Tech Mahindra detrás. Y eso, ¿cómo lo logran, mi estimado Salvador? ¿De dónde vienen las especialidades? ¿De dónde lo sacan? ¿Cómo es que tienen todo ese conocimiento de tecnología? Sí, gracias. Desde el periodo post-pandemia entendemos que el mercado se ha comportado de una manera diferente, entendimos que podíamos trabajar de manera remota. Entonces, desde todos los lugares de la República podemos encontrar clústeres de ingenieros o de tecnólogos que acaban siendo entrenados por la academia, por diversas universidades, con niveles bastante importantes de inglés, muchas personas bilingües. Entonces, realmente tenemos empleados prácticamente en cada estado de la República, porque pues ya trabajar remoto se ha vuelto pues algo que es obligatorio dentro de la industria. Sin embargo, pues tenemos diversas iniciativas con universidades, con comunidades técnicas, para ir y encontrar el talento y atraerlo. Como dices tú, tenemos, si bien son 7 años que está Tech Mahindra en México, en los últimos 3, después de la adquisición que tiene de esta compañía, pues la especialidad de la nube se vuelve algo muy relevante. A lo mejor no tenemos tantos clientes del lado mexicano, realmente son más en Estados Unidos, en Canadá. Prácticamente, si ahorita voltearas a ver tu celular y vieras las aplicaciones que tienes, muy seguramente encontrarías mucho del código que se hace en México dentro de esas aplicaciones o en software que está desarrollado para temas de comunicación, temas de entretenimiento, temas de banco, temas de innovación, etcétera. Entonces, estamos realmente abarcando muchos de los sectores que utilizan la tecnología, que ahora son casi casi todos, ahora hasta vehículos, etcétera. Y somos la parte tecnológica de un grupo mucho más grande que es el Grupo Mahindra. Grupo Mahindra hace desde tractores, autos eléctricos, tiene un coche en la Fórmula E, etcétera. Pero Tech Mahindra como tal es la que se encarga de prácticamente estar abocado al desarrollo tecnológico.
Así es. Entonces, como ya saben, pues digo, como están entendiendo, pues bueno, supongo que están entendiendo así como yo lo he entendido, que Tech Mahindra, pues le ayuda a muchas empresas a desarrollar sus aplicaciones, a desarrollar su software, todo lo que tiene que ver con tecnología. Sin embargo, te pregunto, Salvador, ¿qué tan complicado les está haciendo encontrar ese talento en México y no sé si en México, en el mundo? Porque, como te decía, el video lo titulamos como diversidad, inclusión, igualdad. De por sí es complicado encontrar talento. Ahora pensando ya en otras identidades como personas, pues todavía es más complicado. ¿Qué están haciendo en ese terreno, Salvador? Sí, yo creo que lo importante y parte de la estrategia de Tech Mahindra no es solo pues, llenar una cuota de alguna minoría específica. O sea, yo lo que puedo contar con mucho orgullo es que el 45% de nuestro upper management está en manos de mujeres, mujeres mexicanas. De hecho, el management está en manos de mexicanos en general. Eso nos llena de orgullo porque pues, obviamente es el talento de México que exporta estos servicios a todo el mundo. Y ya concentrándonos específicamente en miembros de comunidad LGBTQ+ y demás, pues es una estrategia que no solo llega el atraer el talento y encontrarlo, sino tener un marco donde una empresa donde se sientan a gusto, donde no sean discriminados, donde estén los mecanismos, políticas y demás para que se puedan desarrollar como profesionistas. Creo que eso es importante y lo mencionábamos hace algunos días en un evento que tuvimos en la Ciudad de México, en conjunto con una empresa que se llama Womanja, que es precisamente un evento de reclutamiento para mujeres y miembros de la comunidad LGBT, que no es nada más atraer el talento y encontrar un tecnólogo, que pertenezca a una minoría, sino es que venga, se siente estimulado con su trabajo, que se sienta apoyado por la compañía, que haya esos mecanismos para prevenir acoso, discriminación y demás, que se sienta a gusto y pueda crecer y desarrollarse. Claro, como empresa, pues hay ciertos demográficos que no nosotros no recabamos a la hora que los reclutamos, porque pues, a lo mejor pertenecen más al índole personal y no tienen nada que ver con un objetivo de negocio. O sea, me interesa saber si es un desarrollador de Java o de algún lenguaje en específico o alguna tecnología específica. Si pertenecen a una minoría, pues realmente no se vuelve relevante, pero como estrategia es no discriminamos y tenemos un programa continuo de eventos que hacemos para mostrarle la cultura de la compañía a esas personas y que puedan formar parte. Sabemos que estamos en un mundo y en un país en donde a veces existen dificultades para que sean aceptados, para que se les deje trabajar, para que no sean discriminados, etcétera. Y entonces para nosotros es importante tener esta cultura organizacional que permite el crecimiento de todos por igual. Oye, Salvador, estoy platicando con Salvador Noriega. Sí es líder de gestión de talento. Yo me lo inventé el cargo porque nada más lo vi y dije Head Management Talent, no sé, yo me lo inventé. Sí, soy director de Administración de Talento para Tech Mahindra en México, estás correcto. Ah, ok, perfecto. Bueno, te decía que encontrar el talento de por sí, o sea, ya no pensemos en minorías, es complicado. Cada vez escasea más el talento. Pero, y hablamos ya desde hace mucho tiempo en la igualdad para que las mujeres también tengan estas oportunidades y estos liderazgos. Pero ahora pensando en la comunidad LGBT, y que la verdad no me la sé toda porque cada vez le agregan más, ¿qué tan difícil es encontrar o ustedes lo hacen por vocación? O simplemente porque no le ven ustedes ningún problema de que sea o mujer o de estas comunidades, lo ven como un objetivo o como algo que no debería o no importa en Tech Mahindra. Realmente, el decir que tenemos la directora general, la directora de finanzas, etcétera, que son mujeres, no es porque tratemos de llenar una cuota de un género específico, sino que ellas depositaron la confianza en la compañía y y existe un marco de trabajo donde se sienten estimuladas, donde se sienten retadas, donde se les va a respetar, donde no se les va a acosar y demás. Entonces, para nosotros lo importante es poder llevar esa señal hacia el mercado y decir,
si tú eres parte de la comunidad o no, puedes acercarte y trabajar con nosotros y crecer con nosotros. Y creo que ese es el mensaje importante. No necesariamente el de que estemos buscando, porque como bien lo mencionas, sería muy difícil pensar que si de por sí existe una cantidad limitada de recursos, de personas, de tecnólogos, hay mano de obra limitada, mucha demanda. Y si nos concentráramos realmente nada más en tener, por decir como ejemplo, gente de un determinado estado de la República, pues sería difícil poder llenar una cuota de mucha gente para posiciones técnicas, pues reduciéndonos el universo. Realmente para nosotros es poder abrir ese abanico y que las personas que confían en nosotros y se unen a la compañía, lo hagan de una manera en la que van a crecer, van a tener la remuneración correcta, la forma correcta de trabajar, que se van a sentir, que van a tener las plataformas para su crecimiento. Y eso es realmente lo de valor. Ok, oye, y te pregunto así sinceramente, sin aunque a lo mejor suene ofensivo y hasta rudo, ¿cómo hacerle para que esto que no se vea como algo como una moda? Como bueno, pues está el este es el mes del orgullo y la diversidad, y pues que podría pensarse que a lo mejor pues es como para quedar bien. ¿Cómo hacerlo para que no se vea así? De hecho, y es importante, realmente en nuestras redes sociales están publicados nuestros eventos que tenemos de reclutamiento y sobre todo los que hacemos con Woman Hack, donde tenemos un evento programado prácticamente hasta creo que hay uno en diciembre en la Ciudad de México. Entonces es una iniciativa que está planeada, que se hace en diferentes meses tratando de aprovechar pues el diferente timing que existe en el mercado. La gente a lo mejor no se cambia de trabajo antes del aguinaldo, pero a lo mejor después sí. Entonces, o sea, no es de moda, no tratamos de subirnos a una ola. La verdad es, para nosotros es importante no discriminar talento por un tema personal de elección. O sea, porque al final de cuentas, pues hay tecnólogos que podemos encontrar, aunque hayan estudiado también, por ejemplo, gastronomía. Y entonces, lo importante es el skill de la persona, qué es lo que quiere, cuál es su motivador, a dónde quiere llegar, cuál es su objetivo profesional. Y en ese sentido, por eso es acercar y abrir la compañía y la cultura que tenemos para que vengan con tranquilidad a trabajar con nosotros. Excelente. Oye, mi estimado Salvador Noriega, ya te pregunté muchas cosas de inclusión, diversidad, pero no sé, no quisiera desaprovechar el momento para preguntarte. ¿Qué están buscando? ¿En qué asuntos o tecnologías o aplicaciones están más interesados en encontrar talento? La verdad es que venimos apoyando muchas de las industrias. Nosotros estamos divididos, vamos a decir, por sector al que atendemos. Entonces, desde el high tech, con las marcas estas de colores que tienen nubes y demás, seguridad, salud, bancos y finanzas. Entonces, tenemos un sinfín de clientes con una diversidad tecnológica y necesidades tan puntuales que prácticamente nos hacen de si eres desarrollador y tienes Java y tienes o tienes Net o tienes Python o tienes Big Data o tienes Hadoop. O sea, me puedo aventar un buen rato tratando de explicarte toda la gente que tenemos en las diversas disciplinas. Yo creo que lo más sencillo es en nuestro sitio de internet, en Digital Nos by Tech Mahindra. Ahí está nuestro listado de vacantes, se actualiza prácticamente diario. Ahí es donde si hay alguien que está buscando un trabajo, que tuvo un recorte en su empresa, que se quedó sin chamba en los últimos meses, pues puede ir a buscar una posición y aplicar, o nos puede mandar su información curricular y podemos buscarle una oportunidad para trabajar y desarrollarse con nosotros. Excelente, fíjate que mientras hablabas ahí estábamos poniendo el sitio web de Tech Mahindra para que la conozcan si es que no la conocían, si no la conocían es porque a lo mejor no están tan clavados como nosotros en este mundo de la tecnología, pero pues ahí está la invitación y pues insisto, pues la iniciativa de que pues no importa, ahora sí que no importa qué sabor y qué color les guste usar, sino el chiste es que sepan cuál es el negocio y que tengan esas habilidades. ¿O me estoy equivocando, Salvador?
Es correcto. Y la otra es, tenemos diversos programas de upskilling y de reskilling. Entonces, hay casos de éxito en la compañía en los que vienen personas de otras áreas de conocimiento. El que me gusta mencionar y presumir mucho es, tenemos por ahí varios gente que estudió gastronomía y que hoy están, después de un proceso de capacitación y de certificación, dentro ya de proyectos de tecnología, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Desde la derrama económica hacia las familias específicas por un cambio de carrera donde pues, sabemos que la tecnología pues a lo mejor se remunera mejor que otras áreas de conocimiento, ese crecimiento, ese cambio de carrera y de forma de hacer cosas. Pero lo que nosotros detectamos o tratamos de detectar son los skills básicos que tiene la persona, ¿no? De cómo resuelve problemas, de cómo tiene un pensamiento crítico, etcétera. Y pues ya llevados con un entrenamiento, pues prácticamente se integran dentro del mercado laboral, y ahí andan, creando cosas que hoy usamos a lo mejor hasta en un pimpado dentro de una aplicación, ¿no? Excelente. Pues en una de esas ahí te vamos a enviar alguno que otro periodista que anda desviado del camino. Ahí te hablan Campos, ¿no es cierto, Campos? Tú sí eres una persona muy muy activa. Pero bueno, ojalá y sí tengan oportunidad para nosotros los periodistas, que cada vez está peor la situación. Pero mi estimado Salvador, ¿algo más que quisieras comentar, algo de lo que no te haya preguntado? No, la verdad es agradecerte el tiempo a tu audiencia y a ti. Cualquier cosa estamos a la orden. La verdad, encantados de dar a conocer la marca. Somos una empresa que estamos muy enfocados a las personas y suena a lo mejor un poco extraño siendo una empresa que viene del extranjero, donde pues, a lo mejor se tiene otra idea preconcebida. Pero pues realmente tratamos, y ese es un esfuerzo de todos los días, de que la gente se sienta a gusto trabajando, que se siente estimulada, que crezca, que cada vez tenga mayores retos tecnológicos, proyectos más retadores, etcétera. Y pues no somos una familia, pues somos a final de cuentas un negocio, pero tratamos de hacerlo sentir como parte de una familia. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a Salvador Noriega, líder de gestión de talento en Tech Mahindra. Gracias a todos los que lo vieron. Ahí sí, los millones de televidentes. No es cierto, no es cierto, pero a los amigos que lo vieron en transmisión directa, pero los que lo vean diferido, les agradecemos más que lo transmitan. Sí, insisto, si tienen por ahí como decía Salvador, un gastrónomo o un periodista que desempleado, pero que le entiende y le gusta esto de la tecnología, una de esas hay chamba y le pueden entrar, porque eso sí creo que queda claro, mi estimado Salvador, que la tecnología no es ciencia oculta ni es cosa del demonio. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Salvador, gracias a todos los que lo vieron, gracias. Un abrazo, si lo ven por ahí, compártanlo y sobre todo retransmítanlo. Y muchas gracias a todos. Gracias, Salvador. Buen fin de semana a todos. Les mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias.